David, ya estamos en nuestro ámbito, en nuestro ambiente cinematográfico de series. ¿Qué tal? ¿Bien? Pues bastante bien, porque los cines van cogiendo ritmo, ese ritmo que falta, aunque no estén muchas salas abiertas, y se van viendo ya películas interesantes de grandes productoras. Y sobre todo que parece un viernes que cerca de San Valentín. ¿Qué ha pasado? Pero ya me hubiera gustado tener tanta serie y película romántica hace un par de semanas como las que nos llega ahora. A mí, David, de verdad. Bueno, va, arrancamos con Pequeños Detalles. Y nos quitamos la única que podríamos decir no es romántica, Pequeños Detalles, un thriller criminal que quizás llega un par de décadas tarde. ¿Has dicho thriller? Sí. Vamos a ver una de las. Tú lo conocías, ¿no? Tuviste un pálpito. Deberías haber escuchado ese pálpito. Como yo te estoy escuchando ahora. Puedes hablar conmigo. Soy el único amigo que tienes. No te tienen en alta estima en el departamento. Las cosas habrán cambiado mucho desde que te fuiste. Le tenéis que coger, ¿no? Sí. Ah, entonces no han cambiado tanto. Estamos dedicando todos los efectivos disponibles 24/7 a estos casos. Es un tiburón. Si para, muere. Le gusta conducir. Tendrá un buen coche, tal vez dos, con muchos kilómetros. Sí que le gusta mi coche. ¿Mucho? ¿Cómo es el maletero? Hay algo que me entiendo. ¿Thriller policíaco? Diles lo que me has dicho a mí. Pues básicamente hay que admitir que Denzel Washington es cierto que te puede levantar cualquier proyecto. Es un actorazo que se pone a sus espaldas una película y la saca adelante. Si al lado tiene a gente como Rami Malek o Jared Leto, está claro que el reparto ya es un punto muy a favor de este thriller. Pero claro, tiene la dificultad de coger una historia que es un guión de los años 90, cuyo director ha dicho: ¿para qué cambiar nada? La ambientamos en los 90 y es mi misma historia de los 90. Que si yo llego a ver esa película en ese momento, la hubiera disfrutado muchísimo. ¿Qué sucede? Que desde entonces hemos tenido grandes thrillers, grandes películas de David Fincher, hemos visto Seven, hemos visto Zodiac, y esta parece casi una parodia de todas ellas. No llega a tener ese puntito de carisma que quizás esperamos en una película actual. No tanto por la ambientación, porque aquí juega un poquito con ese misterio de dos detectives que intentan detener a un asesino en serie. Algo que no es ninguna sorpresa, ninguna novedad, porque hemos visto hasta series muy buenas como True Detective basada en épocas antiguas. Pero quizás el hecho de investigar sin móviles y demás, que podría tener ese aliciente de la antigua policía, los antiguos detectives, se queda en un intento obsoleto de sacar un thriller en el cual responde mejor el reparto que la historia por detrás. Bueno, pues más claro, ¿eh? Eso es lo que nos gusta de ti, David. Dating Amber. Sí, una película sobre sexualidad a ritmo de pop británico. Qué bonito titular te ha quedado. Vamos a verlo. Una guía para hacer el amor. ¿Ya has besado a alguien? Aún no. ¿Eres marica? ¿Quién lo dice? Pues bastantes compañeros de la clase. No. Saldré contigo. ¿Qué? Una cita. ¿Vas a querer o no? ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Eres gay? Todo tuyo, David. Pues la verdad es que tenemos una película cuanto menos interesante, amena y con mucho mensaje sobre dos jóvenes que viven en Dublín en los años 90, una época también plagada, en los años 90. Sí, plagada en la militarización, la religión y sobre todo con el problema de la homofobia. ¿Qué sucede? Que en aquellos años era más difícil expresar tu identidad sexual casi que decir si te gustaba más Oasis y Blur en esa zona. Aquí tenemos a dos jóvenes que deciden convivir. ¿Cómo? Pues hacerse pasar por una pareja heterosexual para que las miradas no sean tan hostiles en su barrio. Entonces, dentro de esa historia tenemos emotividad, una banda sonora impresionante y sobre todo una historia que, aunque quizás esté ambientada en la época del IRA, en esos momentos, lo abandona y lo deja a un lado para centrarse más en los problemas y los conflictos que vivían en la homosexualidad en esos años. Vale, David, con amor, Víctor. Pues no dejamos el tema de los problemas del amor y de la identidad sexual y nos vamos. Está enamorado, ¿eh? Está enamorado, como muchos se enamorarán de esta serie, que digamos que es el pasito
a la madurez de Disney Plus. Vamos a ver, adelante. Querido Simon, tú no me conoces, pero acabo de mudarme a Atlanta con mi familia. Yo estaba deseando empezar de cero. Al ser el nuevo, puedes ser quien te dé la gana. Hola, soy Mia. ¿Tienes novia allí o...? No, no tengo novia en Texas. Mi historia es confusa. A algunos tíos les van los tíos, a otros las tías, a otros las dos cosas y no estoy seguro de lo que me va. El matrimonio es difícil a veces. Al menos por ti nunca me tengo que preocupar. Yo realmente tengo miedo a no encajar aquí. Ya encontrarás a tu gente. Chicos que se besan con chicos. Este no es el mundo en el que crecimos. Los 16 serán la edad en la que por fin averigüe lo que quiero. Con amor, Víctor. Con amor, Víctor, ¿no está ambientada en los 90? No, es una película más, es una serie más actual, basada, inspirada en como continuación de Con amor, Simon, de la cual hablamos aquí. Hay que matizar que muchos dirán, ¿y ese logotipo de Disney, Disney Plus o Plus, según se quiera decir? Nosotros Plus. ¿Cómo puede ser que esta serie, con esta temática, se pueda ver en esa plataforma? Porque esta semana ha dado el salto a Disney Plus Star, que es la versión para adultos con temáticas distintas al contenido típico de Disney que se puede disfrutar desde el 23 de febrero. Y uno de los buques insignias era esta serie. Esta serie que para los que disfrutaron con amor, Simon, van a enamorarse de nuevo. Y es que tenemos que recordar que esa fue una película, por decir una forma, que abría el paso a las comedias románticas de temática LGTB, pero mainstream, es decir, muy comerciales. Consiguió llamar la atención de casi cualquier espectador. Y aquí continuamos con un nuevo personaje que se va a vivir al mismo instituto del de la película. A través de mensajes de Instagram van a mantener esa unión entre ambas historias y nos desvelarán cómo sufre una persona que quiere intentar manifestar su identidad sexual, pero en el instituto no son muy favorables de verlo tan claro. Bueno, pues ahí están esas dos películas, esa serie, ¿cuántas temporadas? Esas, por ahora tenemos una temporada de 10 episodios, hay 3 episodios estrenados en Disney Plus de media horita, hay asegurada una nueva temporada y yo creo que rematamos con una película ahora, una película en plataformas que no nos alejamos del amor, nos vamos a Loco por ella, una película de autoayuda versus salud mental. ¡Qué completo! ¿Por qué no vivimos esta noche y no nos volvemos a ver nunca más? Sabes que no sé ni cómo te llamas, ¿no? Mejor. Total, mañana no nos vamos a acordar, o por lo menos yo. Me llamo Carla. Yo soy Adri. Encantado. Adri, te has pillado. Tengo que encontrarla como sea. No puedes pasar. ¿A decir hola? ¿Qué clase de hospital es este? Pues es un centro de salud mental. ¿Manicomio? No jodas. Yo lo que quiero es ingresar en un centro psiquiátrico. Dame magia, ¿eh? Trastorno antisocial, estrés, ansiedad. Todo, todo. Tengo el pack completo. ¡Sorpresa! ¡Manu! ¡Adri! ¡Adri! Pero tú estás mal de la cabeza. Aquí hay pacientes y cada uno necesita su terapia particular. ¡Que no tengo que hacer ninguna puta terapia! ¡Guarra! Maravillosa, maravillosa. Si estamos aquí es porque lo necesitamos. Que lo tengo todo. Todas las enfermedades. La verdad es que Dani de la Orden deja su sello, el director, en otra comedia romántica más. Nos tienen muy acostumbrados a su toquecillo personal. Y aquí nos lleva a una historia en la que nos mezcla la salud mental de una residencia en la cual conviven muchísimas personas que claramente he disfrutado mucho viendo los grandes trabajos de interpretación que han hecho para mostrarnos cada una de ellas qué problemas tenía. Y como que el mayor problema tiene es la persona normal que no es capaz de convivir con ellos y demuestra que la mayor locura por amor que se puede hacer es no aceptar a la otra persona como es. Una película divertida, tierna, entretenida, con muchísimo mensaje, mucho pozo, que yo creo que puede convertirse en la nueva comedia romántica de los próximos San Valentines. Bueno, o sea, para ti esta es la apuesta clara de esta tarde, una delicia, lo has dicho todo. Bueno, ahora